Bien, bienvenidos a un nuevo programa de Cinemanía y Espectáculos. Soy Juan Pablo Giancola y desde la televisión pública te traemos todo lo mejor y todo lo que tiene que ver en materia del séptimo arte. Estamos, por supuesto, en el canal 4 de la localidad de Marcos Paz y nos pueden ver online, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Facebook que transmite en vivo y en directo. La cuenta de Facebook es la televisión pública, ¿sí? La televisión pública aquí de la ciudad de Marcos Paz. Pero como el mes de agosto ha sido caratulado o caracterizado aquí en la Argentina por los grandes estrenos nacionales y las películas nacionales que generalmente pueden ser más taquilleras en lo que va del año, bueno, les hemos preparado algunos avances para que ustedes puedan verlas y disfrutarlas en familia y con amigos. Son las 18:04 minutos de este lunes 13 de agosto del año 2018. Estamos en vivo y en directo haciendo Cinemanía y Espectáculos y empezamos con la película El Ángel, esta cinta que fue dirigida por Luis Ortega y participó en la 71 edición del Festival de Cine de Cannes, donde tuvo su premier original. La película está interpretada por Lorenzo Ferro, Chino Darín, Cecilia Roth, Peter Lanzani, Luis Geneco, Mercedes Morán, Daniel Fanego y Malena Villa. Tuvo una gran, pero gran salida comercial esta película, como no tuvieron otras en lo que es en materia de cine nacional. 354 salas en todo el país. Y tuvo, obviamente, premios y nominaciones en el Festival de Cine de Cannes, de Santiago y de San Sebastián. Nominada, y hay una que es el Festival de Cine de San Sebastián, que tiene una nominación pendiente. Pero vemos el avance, entonces, de una de las películas que está haciendo éxito aquí en la Argentina. Hablamos de El Ángel. La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Disparaste un arma alguna vez? Respira por la nariz. Este pibe es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece más del mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. Perdóname, ma. Bueno, no es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. Nos vamos, Carlos. Carlos Robledo Puch, que con tan solo 20 años salió a matar y también tuvo una condena histórica por la justicia argentina de los años 70. Está condenado a cadena perpetua. Carlos Robledo Puch hace poco renegó de una entrevista sobre cómo lo mostraban en esta película, pero la mayoría de los críticos de cine y de los policías y de los investigadores dijeron que era un muy fiel retrato de la época. Después el público tendrá, obviamente, calificación final. Pero bueno, en Moreno se está dando a las 18:20 horas, 19:30, 20 horas, 21, también en Village de
Merlo y también en Catán Shopping, entre otros cines. Pero ahora se nos viene un estreno también muy importante para este mes de agosto. Me estoy refiriendo a la última película con Luis Brandoni, Guillermo Francella y la participación especial de Andrea Frigerio. Del mismo director del Ciudadano Ilustre llega Mi Obra Maestra. No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vendo un cuadro tuyo. Algo se me va a ocurrir. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora trata de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. ¿Y quién podría ser el artista? Dale, pará. Deme unos días y yo le traigo una propuesta. La puta madre, ¿qué es eso? Pará, pará. Vení, por favor. Vení, vení. Chao. Chao. Sentate. Muy guapa su novia, maestro. Sentate. Le quiero dar una mano, no tiene dónde caerse muerto. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste, acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mami. Mira esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que vendele todo lo que después reponemos, vamos. Es un sarete. ¡No! 1980 y cuánto, decís vos? Y cuatro, ponele. La película de Gastón Duprat, Mi Obra Maestra. Ya se viene este jueves 16, es el estreno en las salas de Capital, el Gran Buenos Aires y todo el país. Anteriormente veíamos la primera, El Ángel, el primer tráiler que les pasamos es El Ángel, segundo Mi Obra Maestra, pero también si hablamos de cine argentino no podemos dejar de nombrarlos a ellos y a su gran elenco que acompañan esta maravillosa historia de amor después de más de 25 años de matrimonio juntos en la película. Obviamente me estoy refiriendo a El Amor Menos Pensado. Qué casualidad que las tres películas que seguramente van a entrar en el top 10 cinematográfico, o sea, las 10 mejores películas más vistas en lo que va a ser del mes de agosto, seguramente serán nacionales. Todo un orgullo, y ya se ha declarado el mes de agosto como el más positivo para el cine argentino. Lorenzo Ferro, Chino Darín, Cecilia Argot, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Ricardo Darín, Andrea Politti, Guillermo Francella, Luis Brandoni y muchísima gente más trabajan en estas tres películas, pero en una de ellas Ricardo Darín y Mercedes Morán son los protagonistas. El Amor Menos Pensado. ¿Vamos al cine? Dale, perfecto. A las 8. A las 8, dale. Pero no a las 8 tuyas, a las 8. Bueno, a tus 8. No, a las 8. Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente. No, no es así. No, no es así. Y fue así como nos separamos. Y así, con naturalidad, ingresamos al maravilloso mundo de los recién separados. Creo en el Facebook todopoderoso. Te juro que no puedo creer que estoy con vos. ¿Saliste con muchas chicas de Tinder? Buenas tardes. ¿Conocías ya el lugar? El 99% de las parejas, ¿sabes por qué se separa? ¿Qué haces en un departamento con una iguana, con un tipo que no conoces, tomando ajeco? Ana, ¿estás loca? Falta deseo, falta de sexo. Por exceso de sexo, nunca había ninguno. ¿Para qué te separaste? ¿Qué? ¿Qué haces acá? Me echaste con lo opuesto. Tengo las mismas medias hace una semana. ¡Toma, solete! ¿Cómo fue que saltó? Instagram. ¿Qué? ¿Vos podés creer? ¿Para qué mierda quiero un Instagram, Lili? Esa es la pregunta. ¿Te gusta que te humillen? No, no, no.
Bobo. Yeah. ¿Vos viste la foto? No, no quiero verla. Mírala. Ah, bueno, estás en el horno. Pues no hay nada más pornográfico que la felicidad. ¿Qué haces con el ojo? Vale la pena. Huélame, Ana. Start walking. Qué raro esto de la libertad. Pensás que cuando la tengas, no sé, te vas a comer el mundo. Y después cuando la tenés no sabés qué hacer, por dónde empezar, ni con quién. Te odio. No te enojes. En todo este tiempo, ¿nunca te volviste a enamorar? No sé. Quiero vender nuestro departamento. Me voy a mudar con Eloy. ¿Cuántas noticias juntas me estás dando? Estoy a un agujero de plantar soberanía. Procedo. Hasta el fondo. ¿También? Estable. Como el dólar. Vení a bailar. Empecé clases de baile. A vos te vendría bien. ¿Por qué? Porque sos muy enroscado. ¿Yo soy enroscado? Sí. Y vuelta, ¿me entendés? Mucha vuelta. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Tengo que decirte algo. ¿Nos podemos ver a las 6? ¿A las 6:06 o a tus 6? Está dentro de las 10 mejores series que produjo TNT y Polka para la televisión abierta, pero también se puede disfrutar en Flow, en Cablevisión HD. Bueno, ahora casi es todo HD. Está protagonizada por Darío Grandinetti, Rodrigo de la Serna, Alberto Ajaca y Leticia Brediche. No le fue muy bien en temas de rating y en temas de horarios, pero sí tuvo su aprobación y su gran calificación en los roles técnicos y obviamente de vestuarios y actorales y de dirección. Lo Viste es una de esas series de 10 capítulos, como ahora están todos con el tema de las series nacionales, por supuesto, que no podés dejar de ver, como lo que te habíamos comentado de las tres películas anteriores. Un gran elenco, una gran trama, una muy buena dirección y una muy buena opción para tener 10 capítulos para ver este fin de semana. Lo Viste. Todos los que nos dedicamos a ganar dinero compartimos la misma ideología. Nunca es suficiente. ¿Y quiénes son los dueños? Y los que van a estar sumamente agradecidos contigo, Pablo, si sale la ley. Entre el 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya se le robó 10. Vine porque necesitas mi ayuda. ¿Qué pedís a cambio? El 50% de todo lo que estés negociando. Alguien me está robando. Perdonar a los pecadores no es asunto mío. Esa es tarea de Dios. Mi tarea es enviarle los pecadores a Él. ¿Lo conocías? ¿Qué te puedo decir? Me cayó de arriba. ¿Cómo te llamas? Lourdes. ¿Te traigo? ¿Quieres tomar algo? ¿A qué hora salís? ¿Era elegante esto? Dios nos eligió. Cuando obramos mal, somos nosotros los que estamos invocando a los demonios. Somos nosotros los que estamos desafiando a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No estoy seguro, pero creo que esto es uno. ¿Qué hace usted, señor Franco? Asesoramiento, consultoría de negocios. Conozco personas en todos los ámbitos. ¿Usted cree en Dios, señor Franco? A veces. Soy Manuel Quinteros, el fiscal encargado de llevar adelante la causa. ¿Dónde estaba anoche? ¿Cómo hiciste para que entremos acá? Bueno, conozco gente. No sé cómo agradecerte, esto es muy importante para mí. No, estoy... ¿para qué? No pienses que soy tan malo. Ah. Aunque vos decís que no pensás mucho en mí. Pero... un poquito pensé. Pensé que tenías por un par de meses más. Sí, yo también. ¿Y vos me dejaste solo? Yo te hice. Sí, con la custodia legal, con el juez. O no podrías haber aceptado la custodia legal y me estarías acá. Si caíste preso, bancatela, nene. Mira, mientras tus negocios no interfieren con los míos, vamos a estar bien, ¿sabes? Están interfiriendo. Perdimos. ¿Qué seguridad tengo de que todo esto no es una gran estafa? No soy boluda. Esta casa, el auto que tenés. ¿Quién sos? ¿Qué chido? ¡Para un saludo! ¡Quieto, cállate la boca! ¿Dónde está lo que falta? La suerte es para los... para grandes.
no afirme lo que tiene que demostrar. Somos lo que elegimos. Llega la mañana como vengativa. Bien, ahí veíamos las imágenes de esta serie que está coproducida por TN, Cablevisión y Polka. Los libros son de Patricio Vega y la dirección general es de Daniel Barone. Bueno, si no la podés encontrar en internet, está completamente subida a YouTube. La podés ver, si no también la podés ver en Cablevisión Flow HD. Y si no también la podés buscar en DVDs o Blu-ray. Bueno, está todo disponible. Él lo vista menos las tres películas anteriores que pasamos, que son El amor menos pensado, Mi obra maestra y El ángel, que están en cines. Y es una muy buena opción si tenés novia, si tenés novios, si tenés amigos, familia, de disfrutar un muy buen cine argentino. Recordá que el espacio Inca, Cine Gomón en Capital Federal y todos los espacios Inca del país tienen muy buenos precios. Están entre 40 y 50 pesos las entradas para ver las películas y con descuentos a jubilados y estudiantes. Recordá vernos, que estamos en el aire por la pantalla de la televisión pública, Canal 4 de la ciudad de Marcos Paz. Acá abajo aparece el Facebook, donde podés ingresar y vernos online, en vivo y en directo. Pero vamos a ver cuáles son las novedades teatrales o también en Café Literarios y novedades culturales en la pantalla de la TV pública y en la ciudad de Marcos Paz. Se viene la tercera feria del libro de la ciudad de Marcos Paz, el 13 y el 14 de septiembre, entre las 9 y las 18 horas, con la participación de Graciela Vialet y la narradora, cuentista y directora teatral Ana María Bobo, en el Centro Cultural Cine Teatro Roma de Marcos Paz, Avellaneda 1950. Una muy, pero muy buena opción para estar dentro de esta feria, ¿no? Tercera feria del libro de la ciudad de Marcos Paz. Conferencias, exposiciones, talleres, seminarios, encuentro con actores y autores, obviamente. Tercera feria del libro de Marcos Paz. No te lo podés perder. 13 y 14 de diciembre. Con entrada libre y gratuita, va a ser el 23 de septiembre en la ciudad de Marcos Paz. Motor Show. Vení y disfrútalo en familia. Obviamente todo esto está a favor de instituciones y bien público. Recordá, el 23 de septiembre. Sábado 15 de septiembre, Gran Peña Bailable, Raíces Musicales, muchos ballets invitados con los artistas Paulo Karabovic, Vanessa Andolfi, La Querencia Folk, Estirpe Folk, Tavi y su conjunto, Dúo Heredero, Club Geo, las anticipadas 100 pesos, en puerta 150, organiza e invita Enzo Idiarte. Ahí tenés el informe y anticipadas. Un gran, gran espectáculo en el barrio La Loma, en la localidad de Marcos Paz. Sábado 15 de septiembre. Marcos Paz Rock de gira, La Parda, Pueblo Inca y Fugitivos a beneficios de la ONG Arriba los Pibes. Esto va a ser este lunes próximo, 20 de agosto, desde las 12 horas, con entrada libre y gratuita en la plaza del barrio El Lucero, en la localidad de aquí, de Marcos Paz. Recordá, Marcos Paz Rock de gira, La Parda, Pueblo Inca y Fugitivos. Entonces, a beneficio de la ONG Arriba los Pibes. Por favor, no dejes de ir. Bien, Crearte Consciente, esto va a ser en el Bar Cinecito, el 18 del 9, ¿sí? Es una Expo Art con banda y DJs. Crearte Consciente, es el sábado desde las 21 horas, 18 del 9. Ahí podés ingresar a www en el Facebook del Cineteatro Roma y encontrarte con no solamente con esto de Crearte Consciente, sino de todo lo que se va a dar en septiembre y en agosto y en septiembre en el Centro Cultural Municipal. La entrada de esto es libre y gratuita. Bar Cinecito, Marcos Paz, Avellaneda 1950. Ahí veíamos entonces algunas novedades de la agenda cultural. Pero siendo las 18 y 23 horas, nos vamos a un breve corte y después seguimos con más Cinemanía y espectáculos en la TV pública de la localidad de Marcos Paz.
La Font se renueva para vos. Ven a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Volvió el 22, sí, frutas y verduras el 22, como siempre en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas a 21:30 horas, abierto todo el día. El 22, recordá, de Horacio Aragona, promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor, en San Martín 455. Seguimos en la tarde de la televisión pública. Recordá que estamos en vivo y en directo desde el canal 4 de Marcos Paz. Y después de aquí nos vamos a hacer Cinemanía y Espectáculos en la radio pública de Marcos Paz. Recordá sintonizarnos a las 20 horas y podrás ganarte importantes premios y también entradas para el teatro y el cine. Pero ahora llegó el tiempo de los más chiquitos, de los más pequeños. ¿Qué hay para ver en el cine? ¿Qué nos dejó las vacaciones de invierno? Bueno, vamos a ver un poquito entonces de las dos películas más exitosas de las vacaciones de invierno. Me estoy refiriendo, una de ellas es Los Increíbles y la otra es Hotel Transilvania, que le fue muy, pero muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora, después en el mes de agosto, con tantos estrenos nacionales. Pero algo me dice que la taquilla va a seguir funcionando. Vemos entonces la divertida comedia Hotel Transilvania, tercera parte, y estos dibujitos que ya entraron en el corazón y en el alma de los niños y de las niñas. Señor de la oscuridad. Quiero encontrar una cita. Tiene disponible el viernes 13 de julio. No, no. Quiero conocer a alguien. Entendido. Intentando contactar a un alien. ¿No entiendes? Quiero salir con alguien. Me siento solo. Entendido. ¿Quieres llamar a Polo? Demasiados ojos. Muy pocos ojos. No quiero tentáculos. ¿Papá? ¡Babies! El hotel te tiene muy estresado. Necesitas vacaciones de atender las vacaciones de otros. Tengo la solución perfecta. ¡Babies, te lo ruego! ¡Dime a dónde vamos! ¿Un crucero? ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Papá! ¡Anímate! ¡Hay tanto que hacer! ¿Puedes practicar buceo? ¿Probar comida exótica? ¿O solo disfrutar la vista? ¡Ok, papá! ¡Gracias! Quizá podrías encontrar el amor en este crucero. No es la pecera del amor, Frank. ¡Hola, marineros! Yo soy Erika, su capitana. Y tú, el gran y legendario Drácula. Etúbete, chula, ecúbete. ¿Sabes? Ese acento te hace sonar tan sofisticado. Etúbete, chula, ecúbete. ¡Le diste al clavo! ¡Son las mejores vacaciones!
Tenías razón, bisabuelo Van Helsing. Los monstruos son tan desagradables. No tienen idea de lo que está por suceder. ¡Todo va viento en popa! Esa mujer no me gusta nada. La comida aquí está para morirse. Creo que tenía ajo ese guacamole. ¿Eso es mortal para ti? ¿Fuiste tú? ¡Ay, no! ¡Blobby va a vomitar! Oh. Bien, ahí veíamos entonces la divertidísima comedia Hotel Transilvania 3, ya la tercera parte. Pero también si hablamos de terceras y segundas partes, tenemos que ir al Disney Studios y tenemos el dibujito animado Los Increíbles 2, que también fue suceso en las vacaciones de invierno en Argentina y en el exterior también. Vemos entonces imágenes de Los Increíbles 2 que todavía está en cartel en las salas de Capital y el Gran Buenos Aires y también del interior del país. Vemos y disfrutamos para los más bajitos y las más bajitas Los Increíbles 2. ¿Te lavaste las manos, Dash? ¿Con jabón? ¿Te las secaste? ¿Qué? ¿Todos son vegetales? ¿Quién ordenó los vegetales? Fui yo. Oigan, ¿les parece si lo hablamos? ¿Qué cosa? Del elefante en el cuarto. ¿Cuál elefante? El nuevo trabajo de mamá. Es momento de hacer correctamente las cosas. Ayúdenme a sacar a los superhéroes de la oscuridad. Hay que cambiar la percepción del público hacia los superhéroes. Y Elastigirl es nuestro mejor plan. ¿Mejor que tú, servidor? ¡Wow! ¡Adoro su nuevo trabajo! Adiós, cielo. Yo cuido a los niños, no hay problema. Papá, creo que no es así como debes hacerlo. ¿Quieren que uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así. ¿Por qué cambian las matemáticas? ¡Las matemáticas son matemáticas! Hola. Hola, cielo. ¿Cómo están los niños? Todo va excelente. ¡Ah! ¿Será que está adolescente? ¿Y ya? Tiene una excelente salud. ¿Qué cosa? ¡Pimpón galleta! ¡No puede ser! ¡Galleta! Ok. Eso sí da miedo. Es una locura, ¿no? Para ayudar a mi familia debo dejarla, para arreglar la ley romperla. ¡Debes hacerlo! Así tendrán la opción nuestros hijos. Gracias, joven. ¿Combustión inminente? ¿Eso qué significa? Significa fuego, Robert. Rapta Pantallas interrumpe este programa para un anuncio importante. Cámbiate, puede ponerse raro. En camino, no tarda. ¿Cómo que no tarda? Mejor no tardes en volver. Bien, ahí veíamos entonces imágenes de estas dos películas que seguramente los chicos y las chiquillas habrán disfrutado mucho. Facebook.com TV Pública de Marcos Paz. Ahí podés encontrarnos, ponerle me gusta a todos los programas de la televisión pública, inclusive a este, y dejarnos tu sugerencia o comentario sobre nuestros programas. Vamos a ver qué más tenemos en la agenda para la ciudad de Marcos Paz y también para el resto de la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una convocatoria de actores y de actrices, la producción de Cine Bruto, con dirección de José Campuzano, que se va a rodar, van a rodar escenas el día 20 de agosto. Bueno, aquí en la pantalla de la TV Pública convocamos a distintos actores y actrices locales y zonales para estos personajes, ¿sí? Esto tiene que ver también con el clúster audiovisual de la ciudad de Marcos Paz y Marcos Paz hace cine. Contacto filtv@marcospaz.com
marcospaz.org. Recordá, filmtv@marcospaz.org. Se necesitan para amigo de Matías 2, policía número 2 y policía número 3, hermano de Matías, familiares de Matías, prima de Matías, primo de Matías, bueno, para toda la familia, empleados de dependencia municipal, empleada de dependencia municipal, todo esto gracias a la convocatoria que hace Marcos Paz Hace Cine, el clúster audiovisual de la ciudad de Marcos Paz y el sistema municipal de medios públicos. Recordá, con producción de cine bruto, ha de darse el día 20 de agosto con la dirección integral de José Campuzano, convocatoria de actores y actrices. No dejes pasar, por favor, esta oportunidad. Se filma en la localidad, aquí, en la localidad de Marcos Paz. El Che y Yo, domingos a las 19 horas. Está puesta en escena que recién ha sido estrenada en este mes de agosto. Va todos los domingos a las 19 horas en Corintio Teatro, en Almagro. Laurentino Blanco protagoniza al Che y hay otro actor ahí que no recuerdo el nombre en este momento, pero hay muy buenas interpretaciones. El Che y Yo. Teatro político, teatro social, teatro muy recomendable. Todos los domingos a las 19 horas, Corintio Teatro. Recordá ingresar al Facebook de El Che y Yo en las redes sociales, Laurentino Blanco también en todas las redes sociales y en el Facebook de Corintio Teatro, por supuesto, y ver esta exquisita puesta en escena. A la izquierda del roble de Pacho O'Donnell, María Fiorentino, Pacho O'Donnell, Marcelo Balcel y Sergio Vainikov, con la dirección de Daniel Marcove, todos los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí enfrente del Teatro General San Martín, sobre la Avenida Corrientes, a la izquierda del Doble. Un exquisito y delicioso espectáculo poético-musical, poético-teatral, con gran curaduría de Pacho O'Donnell y gran dirección de Daniel Marcove, con todos los textos del maestro Mario Benedetti. María Fiorentino, Pacho O'Donnell y gran elenco, entonces, en A la Izquierda del Doble. Bueno, al fin llega mi vecina favorita, la comedia más divertida que estuvo en Villa Carlos Paz y también en gran parte del país. Lizzie Tagliani, Diego Pérez, Cristian Sancho, Sebastián Almada y gran elenco, Iliana Calabró, creo que también está ahí, el lunes 20 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Cine Teatro Roma. Centro Cultural Cine Teatro Roma, Avellaneda 1950. Bueno, están 500 y 600 pesos las entradas. Apúrate porque se agotan. Siempre que vino Lizzie Tagliani con elenco aquí a la ciudad de Marcos Paz han llenado. Así que recordá, últimas entraditas para ver mi vecina favorita el lunes feriado 20 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Cine Teatro Roma. Ahí veíamos entonces la agenda cultural que tenemos para la ciudad de Buenos Aires, los recomendados en teatro independiente y también lo que va a haber en teatro aquí en la localidad de Marcos Paz. Pero si hablamos de cine internacional y hablamos de esos grandes maestros que nos llegan al alma y nos contaron muchísimas historias y han tenido una dirección maravillosa y han tenido una fotografía maravillosa, actores maravillosos y películas maravillosas. Estamos hablando de dos grandes realizadores internacionales como lo son Stanley Kubrick y Andrei Tarkovsky. Sus imágenes, sus películas lo dicen todos. Un pequeño informe y avances de esas películas que dejaron marca en la historia del cine.
Bueno, las imágenes obviamente hablaban por sí solas. Ahí descubríamos, y para aquellos de los que no saben de los que estábamos hablando de los realizadores Andrei Tarkovsky de Rusia y Stanley Kubrick, que dejaron su marca en el cine internacional, por las cuales muchas de sus películas fueron premiadas alrededor del mundo. Breve pausa, la tarde de la televisión pública, y seguimos con más Cinemanía y espectáculos. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Volvió el 22, sí, frutas y verduras el 22, como siempre en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas a 21:30 horas, abierto todo el día. El 22, recordá, de Horacio Aragona. Promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor, en San Martín 455. Mi nombre es Nadia Stucki, soy licenciada en Trabajo Social. Me estoy desempeñando acá en el Hospital Cuenca Alta desde noviembre del 2017. Somos dos compañeras, junto a María Luisa Pedotti, que es licenciada en Trabajo Social del Distrito de Presidente Perón. Desde que ingresamos, somos las únicas dos que trabajamos y armamos lo que es el servicio. Estamos trabajando con todos los pacientes que ingresan a NEO y a maternidad. El 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Tercer bloque de Cinemanía y Espectáculos en vivo y en directo desde la tele pública. Te vamos a recomendar una serie impresionante. Una serie alemana que aquí en la Argentina fue vista por la cadena internacional, de Netflix. La primera temporada se vio entre el 2017 y la segunda temporada ya se empezó a filmar en junio del 2018, pero todavía no tiene fecha de estrenos. 10 capítulos muy interesantes. 10 capítulos para aquellos que son fanáticos de las series internacionales, tienen Netflix o ven este tipo de propuestas de otros países que llegan aquí a la Argentina a través de streaming. Bueno, pueden disfrutar de esta gran serie que se llama Dark.
gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. ¿Con qué sigo? Diese Stadt ist krank. Und wir alle sind ein Teil davon. Unter uns ist ein Mörder. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit. Tick, tack, tick, tack. Das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Bien, ahí veíamos una de las series más apasionantes que estrenó Netflix el año pasado y que ya se empezó a filmar su segunda temporada. Durante junio, julio y agosto en Alemania tendrá la segunda temporada de Dark. Muchos críticos la han comparado con la serie de los años 90. Me estoy refiriendo a la elogiada y misteriosa Twin Peaks. Bueno, parece que hay una revisión ahí entre los pueblos chicos, su caracterización de personajes y los misterios entre el pasado, el presente y el futuro. Dark es una de esas series que no podés perderte y que Cinemanía y Espectáculos y la televisión pública de Marcos Paz te recomiendan. Vamos a ver la agenda que nos queda para este mes de agosto y lo que vamos a ir teniendo también durante todo este mes en la localidad de Marcos Paz y el Gran Buenos Aires y también Capital Federal. El 31 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Cine Teatro Roma, también en Avellaneda 1950, se presenta José Largalde. José Largalde, el cantautor nacional, viene con su nuevo espectáculo a la ciudad de Marcos Paz. Recordá, 31 de agosto, 20 horas. Están a partir de 500 pesos las entradas. Esto es posible también gracias al municipio de Marcos Paz y al Sistema Municipal de Medios Públicos. La Reina del Pabellón, de Gonzalo de María, teatro político social o teatro marginal, como a ustedes les guste llamarlo. Gonzalo de María, un gran dramaturgo, convocó a un grupo de actores independientes en el Portón de Sánchez, ahí en Palermo, en Sánchez de Bustamante y Avenida Córdoba, los sábados a las 21 horas y los domingos a partir de las 20 horas, la gran y elogiada obra La Reina del Pabellón. Impecables actores, impecable realización y gran autor y director Gonzalo de María. No te podés perder esta obra teatral independiente que está teniendo muchísimo éxito. Ritmos Latinos estrenó hace poquito. Ahora en el programa una de sus protagonistas y creadoras, Mariana Cumbi Bustinza, que es una de las actrices de este terceto junto a Gabriel Gávila y otro actor. Bueno, están los viernes a las 21 horas. Ritmos Latinos, casi 75 minutos para disfrutar de distintos sketches y personajes cómicos y ritmos latinos.
todos los viernes a las 21 horas. Búscalos ahí en Facebook o en alternativateatral.com y vas a encontrar los recomendados del mes. Uno de ellos es Ritmos Latinos. Te lo súper recomendamos aquí en la Agenda de Cinemanía y Espectáculos y de la Televisión Pública. El Café Literario en la ciudad de Marcos Paz, el sábado 18 de agosto, entre las 17 horas y 19:30 horas, en la Casa de la Cultura, aquí en Belgrano 2015 y esquina 25 de mayo, Marcos Paz, Buenos Aires. El Café Literario tiene la reunión para este mes, sábado 18 de agosto, todos los artistas y todos los autores locales y zonales, recuerden, 17 a 19:30 horas, Casa de la Cultura de la localidad de Marcos Paz, otro encuentro del Café Literario. Botica. Botica, y si hablamos de botica, hablamos de milonga, de tango. Bueno, va a ser el 9 de septiembre del 2018 también en el Cine Teatro Roma. Bueno, con toda esta música que todavía sigue gustando y atrayendo a distintos públicos, llega Botica el 9 de septiembre del 2018. Cine Teatro Roma, Avellaneda 1950. Recordá que podés ingresar al Facebook del Cine Teatro Roma y enterarte de todos los espectáculos y de las novedades culturales, teatrales y cinematográficas que hay para el mes de agosto. Vuelve Lizzie Tagliani, mi vecina favorita, 20 de agosto, 20 horas, aquí el fin de semana largo que ya se aproxima. También Centro Cultural Cine Teatro Roma. Recordá que las entradas ya quedan las últimas disponibles, así que acércate de lunes a viernes entre las 8 y 13 horas y entre las 17 y 22 horas al Cine Teatro Roma de Marcos Paz y mirá Mi Vecina Favorita. Bueno, se nos pasó la hora rapidísimo, pero bueno, que siempre nos queda algo afuera, pero lo vamos a ir mostrando en el otro programa. Ya se viene Punto Panorámico, ¿no? Sí, viene Punto Panorámico atrás nuestro en la Televisión Pública de Marcos Paz. Mi nombre es Juan Pablo Giancola. Les agradezco por estar lunes a lunes a todos y a todas en la pantalla pública, siguiéndonos en la pantalla pública de la localidad de Marcos Paz. Y recuerden, ingresar al facebook.com de la TV Pública de Marcos Paz para ponernos me gusta, enviarnos un comentario, mandar saludos. Bueno, nosotros lo reproducimos todo aquí, en nuestro Cine Manía y Espectáculos. Nos despedimos con la mejor música, con los mejores realizadores y con el gran Angelo Badalamenti, Mysteries of Love. Hasta el próximo programa.